¿Qué onda, champis? Soy Jorge y bienvenidos a Pokémon Plutonio. Sí, señor. Bueno, chicos, seguramente te preguntan, Jorge, ¿qué haces aquí si en el video anterior dijiste que hoy no, que no ibas a subir Pokémon? A ver, bueno, pues resulta que al final no fui a la secundaria, así que pues dije, bueno, ya que no voy a ir, pues por lo menos voy a cumplir con los videos del día y... Y bueno, pues, M aquí. Y bueno, lo dejamos aquí. Después de ayer, aquí están los toques y a curar. Entrené y están todos al 27. Aproveché el bug ese y los caramelos raros, claro que sí. Y bueno, tenemos a Staravia al 27, Luxio al 27, Sheldon al 27 y Grodle al 27. Vamos a poner a Sheldon al primero porque aquí hay un pelón de estos que me da a mí que va a querer luchar. Y va a tener Pokémones, ya verás tú. Super brutales. A ver que me salió un Starly. Ok, tengo que ponerme un repelente para evitar los pokés. A ver, Phone Attack. Phone Attack. Ahí está, bien, destrozamos. Dale. Repelentes. Ahí está, tengo 50, así que son de sobra. Tú me cuentas. Oye, el camino no irá a ningún lado. El camino no irá a ningún lado. Ok. Entonces eso significa que hacia dónde debo ir, primo. De verdad el camino no irá a ningún lado. Phone Attack. Ok. Phone Attack. Shock. Fury Attack. Tailwave. Ok. Sí, Phone Attack porque... A ver, supersónico. De verdad, empezamos mal. Empezamos de lo peor. A ver. Ey, está confundido, bien, Phone Attack. Bien, le ha hecho bastante pupita, vamos. Supertónico, sigue confundiendo el cochinote asqueroso. A ver, golpeale, golpeale, bien. Bien, yo creo que con, ahora con Stop Stop, Stop, o no sé qué, a ver. No te golpes, no te golpes, atácale, atácale. Bien, Stomp. Y se quedó a poco. Se quedó a poco. Sonic Boom, ok. Ya no está confundido, bien. Bien. Oye, estuvo canijo este sujeto, eh. Estuviste canijo. ¿Este viejito no quiere pelear o qué? Ah, sí quiere pelear, pero había que hablar con él. Claro que sí, a ver. No tendrás tú de eléctricos, ¿verdad? No, él no tiene eléctricos, genial. Genial. Vamos con Stone. Destrózalo bien. Gracias. Otis, continuamos. Uy, aguantó. No, no me envenenes. ¿De verdad? Sí, justo lo que ocupo. Un Pokémon envenenado a medio morir. Claro que sí. Por lo menos voy a agarrar el objeto que está aquí, ahí está. Y este chiquillo, ¿qué quieres tú, chamaco? Quiere luchar. Allá hay un sujeto con gorra morada, creo que será de el Team Plutonio. Así que vamos a ver. Stomp, Tailwhip es más rápido, cuidado con el veneno, cuidado con el veneno. Bien, Rattata destrozado y Sheldon... Sheldon muere, ¿verdad? Sheldon va a morir porque sí, así que... El veneno... Ahí está, de verdad. ¿Con quién? Con Luxio, vamos. Shockwave, que tiene muchos ataques buenos este Luxio, ¿eh? Luxio podría reventar a cualquiera, yo creo que sí. Jungers, no. Raticate, ok, continuamos. Estaba leyendo el nombre del entrenador, imagínate. Dale, Raticate, destrózalo, destrózalo. No, se queda poco, cuidado. Dale, ahí está. Lo bueno es que Luxio es muy, muy rápido, lo cual me gusta.
continuamos. Aquí no se puede pasar. Ajá, nunca perdí, nunca. Nunca perdí, nunca. Ok. Ah, pues mira, no era uno de estos del equipo Rocket, era un viejito este feo. A ver, Voltor. Voltor, cuidado porque Voltor no me gusta. Vamos con Grotle. Que ya quiero que Grotle aprenda magnitud o terremoto o algo así, ¿eh? A absorber. Yo creo que con dos absorber lo destrozamos, ¿no? Vamos a ocupar más que eso. Ok, absorber de nuevo. Tacleada, bien. Absorber. Pues sí, el sujeto ese tiene razón. El camino no me lleva a ningún lado. Así que no tengo ni la menor idea de hacia dónde haya que ir. Continuamos. No vi que me va a sacar, pero continuamos. Magnemite, ok, sí, continuamos. A ver, absorber. ¿Cuánto le...? Ok, no le bajo casi nada. Metal Song. A ver, vamos con... por suite, a ver cuánto daño le hago. Ok, crítico, crítico. Thunder Shock no me va a hacer nada. Por suite y ya está. Pues, ¿es la primera vez que pierdes, no, viejito? Ya que nunca pierdes, según tú. Sí, ganaste. No te dejaré pasar. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué puerca? No, ahí sí. Ya gané, ya no me dejas pasar. Qué asqueroso eres. Son muy malos aquí, ¿eh? Son muy malos. Yo me voy, ya me voy. Yo me voy aquí porque me caen gordos. ¿Por qué no corro? Ahí está, ya corro, ya corro. Ahí está. A ver, pues vamos a curarnos. A ver, y... producto que habrá que atravesar la roca esta, ¿verdad? Irnos, volver al bosque, irnos hacia abajo. Yo creo, no lo sé. Pero yo creo que sí. Porque si ya no podemos ir a ningún otro lado, yo digo que será por allá entonces. Dale, vamos para allá. Y nos ponemos repelentitos a muerte. A ver, objetos. Repelentes. Y pues vamos para allá. A ver, casi vamos para 8 minutos de video. A ver, ok, aquí es para bajar, perfecto. No tendré que pasarme tanto la cueva. Ok, creo que era por aquí, no lo sé, sinceramente. Ok, ruta 4-4, sí, creo que era por aquí. Se acabó el repelente, no pasa nada. Ok, aquí entrenadores a muerte. No tengo ni la menor idea de hacia dónde vayamos a llegar por aquí. Pero recordamos que la otra vez no entré ahí y... ok, Monferno. Monferno, ok. Tenemos a Sheldon, on attack. Y... ok, casi. Poco energía, perfecto, lo destrozaremos. Stomp y destroza a Monferno, bien. Bien, ya está. Ya está, ya está, ya está. Caerá, siguiente. Fila número 2, dice. Ok, de otro que aquí iremos, no sé, a algún lado que no sé qué. Entonces tal vez no sea por aquí, fíjate tú. Stomp. No sé por qué me gusta usar más Stomp. Siento que es más fuerte, no sé por qué. Higglybuff, continuamos. A ver, era la número 2 y me sacó 2 Pokémon. Así que supongo que cada quien me va a ir sacando según su número. Así que cuidado porque el siguiente tal vez tenga 3 Pokémon. Si sí tienes 3, ¿verdad? Si sí va a tener 3 el cochinote. Bulbix. Stomp. A ver, Ember, cuidado, no me quemes. Ok, no me quema, perfecto. Stomp y Bulbix, ya está. Chimchar, continuamos. Ok, no, tiene 2 Pokémon nada más. Perfecto, perfecto, que no tengan 3 Pokémon. Ahí está Chimchar, debilitado. Ok, ya me suena este lugar. Ya me suena. Ya sé dónde estamos.
Y me voy a poner el repelente porque aquí es el bosque donde habían los bugs. Así que... ¿Repelentes? Sí, ya sé dónde andamos, ya sé dónde andamos. ¿Y esto? ¿Y eso? Espero que eso no sea un problema, ¿eh? Por favor, dime que eso no es un problema. Ok, me quedé mal con ese bug, ¿eh? O sea, como ese bug no se pueda resolver, ya no vamos a poder continuar la serie porque es por ahí. Creo que es por ahí. Pon attack. Ahí está. Por un momento me quedé callado. Es que estoy pensando en eso. Y... Madre mía, estoy flipando. Ya estoy flipando. A ver, aquí ya luché, ok. Estos son los que ya luché, bien. O sea, más bien como que me teletransportó al principio. Ok, como que si te vas por el lado que no, pues pasa lo que pasa. Ok, se acabó el repelente. Usamos otro porque... Ya ves luego. Ok, sí. Siempre va a pasar esto. A ver, ¿y si entramos y salimos? Ok, creo que eso está hecho a posta para que no puedas hacer nada, ¿verdad? Se acabó el repelente. Justo entro y se acaba el repelente. Ok. Usamos otro. Aquí no me gusta andar sin repelentes. Ok, mira, ya se puede pasar. Ya se puede pasar. Ok, sí se puede resolver el bug. Es lo bueno. Pero a ver, quiero ver qué más hay. Ok, entonces será hacia arriba. Para ver, a ver qué hay. Ruta 105. Ok, vamos a terminar de ver esta ruta porque había más entrenadores, recordamos. Mucha atención a lo del repelente porque no quiero tener problemas, ¿eh? Y cuidado porque aquí había bastantes bugs, así que por favor, no quiero problemas, por favor. Sale del cricket. Horn attack. A muerte, tacleado no me va a hacer nada. O sea, estoy súper leveleado aquí. Ok, entonces ya sé qué hay que hacer. Y parecía que era para la derecha, ¿eh? Así que primero vamos a ver aquí luchar contra esta gente. Porque exactamente no sé qué hay, así que quisiera mirarlo. Creo que había una Pokébala al final, no lo sé. A ver, no, que no se buguee, por favor, que no. Ok. ¡Lo sabía! A ver si con lo de ese Pokémon, a ver si con lo de ese Pokémon se arregla. Vamos a ver. Sabía que iba a pasar. A ver, Horn Attack. A ver si se me arregla lo de el bug este. A ver, más Pokémon, más Pokémon. Vamos a ver si se me arregla lo del bug. Espero que sí, ¿eh? En cuanto no. O sea, como no se me arregle. Arregla. Vamos. Sale, logré que me saliera un Pokémon ahí donde estoy parado. A ver si así se resuelve. Espero que sí. A ver, Sheldon. Horn attack. Y no, todo sigue igual. Ok, vamos a dejarlo por aquí.
La cochinada. Sale, voy a tener que hacer todo fuera de cámara o... A ver, no, espérenme. Voy a ver si puedo hacerlo y ya regreso. Chicos, ya estoy de regreso. Volví a hacer todo y bueno, aquí estoy de nuevo en donde llegamos aquí. Sale, ya luché contra estos chicos. Así que, a ver, ya agarré la Pokéball que estaba acá. Hice todo, excepto que esta vez no fui hacia arriba. ¿Ok? Sale, nos ponemos el repelente. Esta vez me salió diferente. No me pasé todo con este Sheldon, me lo pasé con esta Arabia. Así que me salió diferente. Sale, esta vez no hagamos nada, no nos vayamos para arriba. Vamos a continuar por aquí. Sale, gracias. Sale, ¿y esto qué? A ver, aquí está Gary. Yo creo que aquí habrá que hacer un evento que no sé qué, a ver. Parece que se haya bugueado también los eventos, ¿eh? Nos vemos de nuevo, me estaba volviendo para decirte que esta ruta está cerrada y para entrar al bosque necesitas corte. Yo puedo usar, pero tú no. Ya que estamos, peleemos. Ok, ¿qué pasa con Gary? Ok, aquí ya todo da vueltas. Ok, creo que ya sé hacia dónde hay que ir. Creo, no estoy muy seguro, creo que ya sé. Ok, vámonos. Usamos Wind Attack. Dale, creo que ya sé. Ciudad Montañaza. Ok, ya sé qué hay que hacer. Ya sé. Dale, ¿tengo repelente todavía? Dime que sí. Dale, hay que ir allá donde nos pasó el bug del chico cazabichos. Pero esta vez no hay que pasar por ahí, vamos a irnos por arriba, ¿sí? O sea, hay que ser inteligente. Dale, vámonos para acá. El repelente se acabó ahora sí. Qué bueno que me avisan. Dale, y esta vez voy con más repelentes, así que... Bien. Dale, cuidado con los bugs. Y con cuidadito. Ahí está. Ey, cuidado. Cuidado, bien. Todo bien. Todo bien, bien. De momento todo happy, ¿ok? Está aquel chico de... El team no sé qué. Ok, no era por allá, ¿verdad? No era por allá. No sé qué hacer ahora. ¿Se habrá acabado ya esto? Oye, la mina está cerrada porque el gran y poderoso equipo Plutonio está haciendo unas excavaciones de emergencia. Por favor, te ruego que te vayas y nunca más vuelvas. Ok, entonces, ¿por dónde es? ¡Wow! ¿Qué era? Ah, era una berry. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Mina, está cerrado. ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Sí es por aquí! ¡No! ¡Es un bug! No era por aquí. ¡Oh! No sé por qué me dio por entrar por ahí, pero resultó ser un bug. ¿Para qué? No, tampoco. Entonces, ¿por dónde? Porque en realidad ya no hay por dónde ir. Param pam, param pam, param pam.
pram, pram. No hay para dónde ir ahora. Entonces, ¿para dónde? Y se repitió el evento este de Gary. No sé por qué. Está todo raro. Vamos a ponernos otro repelente para evitar los poques salvajes. Como ella quiere hacer una cosa rara, yo paso, ¿eh? A ver, ¿hay que tomar aquí el barco de regreso? ¡No! ¿Hay que ir al laboratorio? Tal vez, de pura casualidad. No. ¿Y este qué? ¿Y cómo llego hacia allá? A ver, ¿y por qué están estos leñadores ahí y no se puede pasar con ellos? No hay nadie aquí, o sea, no sé qué hacer. Falta y este sea el final de la serie ya de plano. Otro repelente. A ver, 21 minutos. ¿Este es el fin de la serie, de verdad? ¿De verdad? ¿Aquí termina todo, de verdad, en serio? No sé si haya algo que no hayamos visto, o la verdad, no lo sé. Dale, pues parece que este es el final. Dejémoslo ya por final. Si acaso me entero de que hay algo más, pues lo veré, pero... O sea, lo digo, yo creo que ya es todo. A ver, vamos a ver. Tengo repelente. Ok, ya tengo repelente. Vamos a ver si por acá hay algo. Ahora sí se me acaba el repelente. ¿De verdad? Ahí está. Dale, vámonos. Vamos a ir a ver si por acá hay algo. Por acá. A ver si hay algo de pura casualidad. Que la verdad no lo sé, pero no lo creo. Tampoco lo creo, ¿eh? Se me acaba el repelente, no importa. ¿Ya es todo? ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? ¿Es en serio? ¿Ya se acabó? ¿Y mi hermano? A ver, ni siquiera he visto a mi hermano. Y aquí el evento de Gary ya se acabó. Ok. Hola, Chin, recuerdo cuando capté a uno como tú. Ahora es un Luxio. Ok, hay que matarlo a fuerza. Es más rápido él, ¿de verdad? Sale, 23 minutos. A ver, es que solo caía una beta 2 y no está enterado. Es que ya no hay nada más. Ve, ni siquiera hay nada detrás de ahí. O sea, ni siquiera está terminado el juego. Porque se supone que debería entrar por aquí, ¿no? Ya tocaba ir por aquí. Ok, pues sí, parece que de plano este es el final. Bueno, pues aquí termina esta serie. No lo sabía, yo pensé que duraría más. Por eso hice esta serie, porque creí que va a ser un poco larga. Pero parece que al final no, este es el final. Al final no, este es el final. Ok, este es el final, aquí termina al parecer. Vamos a dejarlo por aquí, aquí termina la serie. Si acaso me entero de que hay algo más, les digo, la continúo. Voy a investigar, pero este es el final, así que... Espero que les haya gustado. Voy a ver si hago otra serie, porque Benja no ha recuperado su PC hasta el momento. Así que voy a ver qué más hago y pues ya está. Nos vemos. Hasta la próxima. Y adiós.